Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a traer un nuevo vídeo que ha habido pues filtraciones, nuevas cosas y nuevas noticias que han dicho que parece que los juegos, bueno, en sí al principio pues sí que estaban a un montón de personajes, ya estaban dentro de lo que sería el juego, pero parece que han puesto un montón de jugadores en Tsubasa Imp, que han puesto muchísimos jugadores en la database, o sea, dentro del juego los han metido al Boban, han metido Chado, Igawa, Turam, Buffon, Khan, en plan jugadores reales, también han metido un montón de jugadores, por lo que a ver, puede ser que sean jugadores de Riot, puede que ser cualquier cosa, pero al menos han metido ya las bases de que probablemente es que están dentro del juego y que vayan a salir en el futuro. O sea, quiero decir que había gente que decía, no, Michael, puede que no salga nunca tal, puede salir. Ahora mismo puede salir, está ya hasta dentro del juego, en plan las bases que han puesto, os los voy a poner ahora en un momento. Y eso significa que ahora mismo yo creo que pueden empezar con Road to 2002 en sí, pero ahí no hay mucho jugador japonés realmente, no hay mucho jugador japonés nuevo, donde más jugadores japoneses nuevos están en el Golden 23, el Golden 23, que ahí pues tendríamos más la Futsal Combi, tendríamos a Igawa, tal, un montón de jugadores nuevos, los jugadores de la Japan League también pues podrían entrar y bueno, o sea, yo cuando lo he visto he dicho ya está, o sea, hype total, se pueden venir cosas muy buenas y os los voy a enseñar ahora en un momento. Entonces, dentro de Tsubasa Imp se han filtrado un montón de jugadores, Ochado, Soga, Igawa, Boban, y jugadores reales como Turam, Buffon, Khan y otros. Entonces, pues eso, que estén en la database ahí explica, no significa que puedan venir como SSR, sino que también puede ser NPCs, es como jugadores contra los de Raids y todo. Entonces, pues realmente empieza desde la página 27 a la página 43. O sea, ha habido un montón de database nueva y os los voy a enseñar ahora mismo. Vamos a ir a Tsubasa Imp y os los voy a enseñar porque es tremendo. Bueno, señores, por aquí estamos en Tsubasa Imp. Si veis a carácter, en plan, está como la lista de jugadores y tal. Si pasáis a partir de la 27, empiezan los jugadores nuevos. Y aquí os los traigo. Realmente, pues bueno, ya lo siento que se tenga que ver así, pero es en el móvil, es lo único que tengo. Así que, pues bueno, Ravelli, Lung, son sin más. Raymond Chandler, Richard, Córdoba González, ese es el defensa. Córdoba en sí, Córdoba. Payol, que también estaba. Marcos Almieja, que era uno de los defensas. Pedro Fonseca era otro de los defensas. Josep Grandios, que era también uno de los jugadores. Semo, Luis Empoli, Luis Cal. Ese es que Valtés, está por ejemplo Putini, Felipe Cotu, Xavi. Xavi en verdad en el manga se llamaba Xavi con dos is. Y hay un montón de jugadores. Está Alabert, Overus, Xavisenet, Neto. Estos son los jugadores que realmente aparecen en el manga. O sea, realmente en el manga se llaman así. No son como ahora por Roberto Carlos tal. En verdad se llama Roberto Carolus, como aparece ahí Ángel, Cayusias, Kerr Casillas, Michel Salgado, Holgado en sí, que era Michel Salgado. Makeloy, Gatti, Luis Figo, Raíl, Morientes, Sergio Ramón, Flavio Cobes, pues han metido a todos los jugadores, están todos los del Madrid, por ejemplo, todos los del Barça, los han puesto los del manga. O sea, ahora mismo pues están dentro de la database Samuel Amendi, Saimor, Fersio Torres, que era Fernando Torres, Radunga está, Michael, ahí está, ahí lo veis, Michael también, Radunga y Michael ya están dentro de la database. Así que puede que vaya a ir saliendo Dani, Manucho, Dongo, Sánchez, Serrano. O sea, pueden haber montones de jugadores que se van a venir, hay un montón. Os he estado mirando antes y japoneses también, está la Futsal Combi, los han puesto, hay un montón, tío. Samuel, Rubén Salas, Panasareva, Lenfort, Doctor, pues hay un montón. Están los de la Juve también, Alessandro Delfi, Filippo Inzaghi, es Inzaghi, por ejemplo, Zidane está dentro, Kovacevic, uno de la Real, por fin. Kovacevic, un grande. Daniel Costa, hay un montón de jugadores nuevos que los podéis ir viendo a partir de la página 27, entráis y hay un montón, os voy a ir comentando un poco. Marco Banchi, Buon, que es Buffon, Canavaro, que sería Canavaro, Turam, Luigi, Bran, no sé, hay un montón, que es que algunos nombres pues no sé quiénes son, la verdad, porque está un poco difícil. Maldi, puede ser Maldini, no lo sé, realmente hay un montón de jugadores que faltan y que podrían estar. Carlotti, Marco Beggio, Boban, ahí está Boban, o sea, empiezan ya con los jugadores del amigo de Aoi, Boban. Y luego pues Coleman, Seaken, Mimba, Juan, Ochado. Y luego está Ochado, que Ochado ya sabéis que es la bestia de los jugadores de Nigeria. O sea, es un jugadorazo tremendo. Luego también están los daneses, que también los han puesto. Estos son jugadores de Raid, tranquilamente, que los han añadido. Ya llegó Takasuni, han añadido más jugadores. Y luego están eso. Takeshi Oiwa, de la J-League, también han añadido jugadores. Allá está Igawa, y veis a Hayato Igawa, muy bueno. Y creo que Hayato Igawa es el hermano, y el otro era Gakuto, es que ahora no me acuerdo. Era Igawa, en sí, el que se aparece ahora jugando pues es Igawa, igual puede ser el hermano o el otro. Está Gransen, Jensen, Haas, Christiansen, están los jugadores de Dinamarca, que está muy bien, Fukuda, tal. Muchos jugadores buenos que han añadido y que realmente pues se van a venir y pueden ser tremendos. O sea, puede ser una locura, la verdad, de jugadores, tío. East, Bayaban, Jax, Tanu, Alofar, hay un montón de jugadores que realmente no sé quiénes son y que, o sea, tendría que ver el nombre y la foto, realmente. Y luego Crank, Van Nistel,
Reizer, Nelsemann, Koeman, está Bargi, Netau, Muamba, Manati, Santana, Domingo, hay un montón de jugadores, Sala, Ramiro, Carlos, hay un montón de jugadores, luego empiezan los japoneses también, porque la J-League había uno, ahí están, Koji Ishikawa, Koji Fujisawa, Futsal Kombi, Nagasaki, luego estos son jugadores más de Raid, pero ahí están, Koichi Fujisawa, Koji Ishikawa, también esos son los Futsal Kombi, hay un montón de jugadores nuevos, estos en sí son más de Raid, rollo de estos que los he estado mirando, y hay un montón, es que hay, mirad todos los jugadores nuevos que han puesto en el... dentro del Tsubasa Im, que pff, o sea, es tremendo, ¿eh? Vamos a ver que tenemos el 2002, Road to 2002, y luego tendremos el Daichi Ozora, como sea el hermano, Daichi Ozora, lo voy a buscar en internet ahora mismo, no me lo puedo creer que pongan a ese, tío. Daichi Ozora, no puede ser, es el hermano realmente, es el hermano, es el hermano, tío, creo, ¿eh? Es el hermano de Tsubasa, pues lo han puesto hasta en el juego, tío. No me lo puedo creer. Luego, Stijn Kluivert. No sé si era el hermano de Kluivert. Un montón de jugadores. Aquile, Iván. Pues ahí, estos son raids. Realmente, porque hay un momento en el que hay raids. Pero que hayan puesto al hermano de Tsubasa, la verdad, es un poco de coña. Vale, estos son todos también de raids. Es que hay un montón de raids. Hay un montón de páginas también. A partir de la 27 es donde tenéis todos. Y estos son nuevos, que son japoneses y tal. Me imagino que serán de la J-League también. O sea, pueden haber un montón de J-League. Simeone, ahí está Simeone. Simeone ya estaría, por ejemplo, también otro jugador. Simeone, Oliver Ahn, que es Oliver Kahn. Kages, Kyrios, que ese puede ser el griego ese que aparece ahora en el último anime. Selinas, Madrid, pues eso. No hay más, realmente esto es todo. Me va a llegar hasta aquí si no hay más. Estos son todos los que hay, pues ya habéis visto que Michael está dentro, que están los de Futsal Comic, hay un montón de jugadores. Y pues, ¿qué tiene pinta? Que se pueden venir. Yo creo que en algún momento ya estaban, pero parece que han vuelto, porque los quitaron como de la database y los han vuelto, y parece que empiezan ya otra vez a sacar nuevos jugadores, pues tiene muy buena pinta. La verdad es que hay hype. Así que nada, señores, espero que os haya gustado el vídeo, que veáis que la verdad es que se están poniendo las pilas. A mí, sinceramente, el juego no me parece que esté muerto, que la gente dice, el juego está muerto, tal. No está muerto. A mí me parece que ahora se hace más llevadero, porque no tienes que estar farmeando tanto, las copas las juegas cuando quieras, porque antes era jugar... por ejemplo, lo de que pongan solo 40 partidos, limitado a 40 partidos, a mí me gusta más, porque antes la Tsubasa Capital tenías que estar jugando todo el rato para rankear contra bots, no podías hacer nada. Y aquí, por ejemplo, es juegas 40 partidos y ya te olvidas, o sea, lo mejor que hayas hecho y ya está. Y por eso, pues bueno, yo creo que se esté haciendo más llevadero y que, por ejemplo, si empiezan a poner lo de medallas que han puesto los galácticos, tal, no sé, si empiezan a poner ese tipo de cosas, se puede venir una muy buena, el juego puede tirar mucho para arriba, o sea, porque es que te sale más rentable. Eso, chavales, nada, muchas gracias por estar ahí, como siempre, por ver el vídeo. Ya sabéis que, es eso, que se aprecia un montón el apoyo y todo eso. Y cualquier cosa, pues en el Discord mismo lo hemos puesto antes la información, así que os recomiendo entrar, está en la descripción. Eso, chavales, nada, muchas gracias, como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Pasad un buen día. ¡Aur!